La línea telefónica, Kikis, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿ustedes qué tal están? Yo saludándolos ya en tierras mexicanas, en tierras queretanas, para ser precisa. Muy bien. Entonces, ¿estás de acuerdo que estamos en un día nubladón y fresquezón? Ay, sí, mira, yo me arrepiento que regresé porque justo cuando empecé mi viaje de regreso desde Alemania, ahora, hoy tienen 30 grados y un sol impresionante. ¿Y antes estuvo un poco nublado, Kikis? Sí. Sí. No, pero todo el tiempo que estuviste en el viejo continente estuvo soleado, ¿no? Nos comentabas que estuvo el solecito a todo. Estuvo bien. Tuvimos de todo, de hecho también podrías utilizar un par de días una chamarra ya como de otoño, porque está muy loco el clima hoy en día, ¿verdad? Sí. No importa dónde vivan, hoy está loco el día y no importa el día prácticamente, o sea, sol, lluvia, aire, más aquí lluvia. En Querétaro, tenemos de todo. Dos veces frías. Ay, sí, es increíble, ¿no? Para ese clima de abril. Pero bueno, pues no nada más el clima está así. Ahorita ya se siente también un poco el ambiente en general, de esa manera de que es un estir y aflojo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con comunicaciones, porque estamos a escasos 6 días de que el planeta de la comunicación, Mercurio, inicia su tránsito retrógrado, su tránsito lento. Pero eso no es el tema de hoy, solamente lo estoy anticipando porque nos toca programa la siguiente semana, el martes, que es el 30 de agosto, y es justo el día cuando Mercurio empieza ese tránsito, y tengo un mundo de tips para ustedes preparado para la siguiente semana. Perfecto, ¿okay? Eso me gusta. Muy bien, pero bueno, pues vamos a hablar un poco de las tarjetas de presentación porque tengo la impresión después del workshop que di que no nada más aquí, sino en todas partes del mundo puede suceder que estamos saboteando nuestro propio negocio, nuestra propia reputación con la tarjeta de presentación. ¿Ustedes usan tarjeta de presentación? Yo tenía, pero ya se me acabaron. Bueno, yo entiendo que hoy en día ya varias personas tal vez no la utilizan tanto o no le dan esa importancia porque tenemos muchos medios donde presentarnos, donde comunicarnos. Sin embargo, esa tarjeta de presentación tiene un poder impresionante. Y aunque seamos los mejores masters en sistemas, etcétera, vale la pena tener una. Sí, vale la pena. Y bueno, desde el punto de vista Feng Shui, ¿por qué podría ser que estoy saboteando mi propio trabajo, mi propio negocio? Porque muchas veces hacemos un par de cosas que nos gustan, que se nos antojan, pero realmente no son prósperos. ¿A qué me refiero? La tarjeta de presentación puede ser horizontal o puede ser vertical. Sin embargo, una tarjeta de presentación que es vertical es mucho más próspera que una que es horizontal. ¡Órale! Porque esa forma rectangular, cuando la pongo, o sea, cuando la paro, parece, digamos, figurativamente hablando, a un árbol. Y el árbol, pues, es crecimiento. Ahora, muchos usan una tarjeta de presentación realmente en forma vertical, pero la mandan imprimir horizontal. Y yo me incluyo en eso, pero tengo una explicación. Sí, yo me incluyo en eso. Eso tiene una simple explicación de que a veces el logo es diferente o es un tanto complicado para acomodar el nombre y el logo y todo eso sin que haya esas flechas venenosas de las que hemos hablado. Porque es muy importante, no nada más cuál es la forma de la tarjeta, sino también mi logo. Mi logo puede tener muchas esquinas, ¿sí? Hay un ejemplo que ya hizo fama aquí, en el workshop que dimos de los Masters Feng Shui, aquí en Querétaro, de que hablé de la empresa Dell. Creo que mucha gente conoce la empresa Dell, una empresa muy famosa americana que sufrió muchísimo, que quedaron en quiebra, de hecho. Y también Enron, una empresa que también tuvo este problema. ¿Cuál fue el tema? Ellos usaron logos que estaban recargados sobre la esquina de una sola letra. Si ustedes buscan
las empresas Dell o Enron en el internet, van a encontrar sus logotipos. Y eso es muy, muy peligroso cuando hago ese tipo de innovativos experimentos, por llamarlo así, de que paro mi logotipo en una sola esquina. Porque eso hace que toda mi empresa está tambaleando y que puede caerse literalmente. Oh. Y la energía ataca de todas partes. Y pues esto fue, por ejemplo, algo que pasó con estas empresas. O sea, no tiene como un equilibrio, Kikis. Exactamente, no tiene un equilibrio. También hay logotipos que tienen esa tendencia de inclinarse más hacia la izquierda que hacia la derecha. Cuando pasa esto, eso frena el progreso, ya sea de la persona o sea de la misma empresa. Si es una tarjeta de presentación donde ustedes ponen su firma, que es por ejemplo el caso mío, que yo tengo una tarjeta que tiene Kikis Café en una taza y que tiene mi nombre, Kikis de la Crema. Uh-huh. Y es muy, muy importante, si ustedes no tienen bonita letra y si su letra tiene tendencia de caer hacia la izquierda, mejor utilizan alguna de las letras que ya están disponibles en el internet y mandan a hacer su firma, porque es importante que la letra esté inclinado hacia la derecha, o sea que se mueve hacia adelante, que haya progreso en esa letra. O sea, como tip, Kikis, para ir como entendiendo esta parte, en cuestión de los logos, y si su logo lleva también texto, tiene que haber un equilibrio, o sea que todo esté como parejo, armonizado, ¿no? Exacto, o sea, como orgánico, que no esté en la imagen del logo recargado solo en un punto de una letra o de la primera letra, sino que esté como soportado a lo mejor por todo el texto. Uh-huh. Exactamente. Ahora, soportado el logo en sí mismo. Lo que tampoco es muy bueno es que si el logo, por ejemplo, queda abajo del nombre de la persona o quede arriba del nombre de la persona, eso tiene efectos. Uno piensa que no, pero si el nombre de la persona tiene su posición arriba del logo, o sea, todo lo que son los temas personales, todo lo que envuelva a esta persona queda recargado sobre esta empresa. Y viceversa, o sea, el mismo logo de la empresa, de la institución, de lo que sea, puede matar literalmente a la persona. Oye, Kikis, sí. Y en cuestión de los colores para la imagen, digo, porque todo esto de los logos es cuestión de diseño, de creatividad y toda esta parte, pero los colores influyen también, quiero pensar que sí. Por supuesto, no nada más es la forma de la tarjeta, el logo, el nombre, la posición de ambas cosas, sino también los colores, porque hay colores que definitivamente no son complementarios. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, del dichoso amarillo con negro, ya lo he mencionado en otros programas, que definitivamente no son colores que armonizan. Sí. Uh-huh. Otra combinación podría ser ese rojo con verde o azul con algún otro color metálico, verde con colores metálicos, eso tampoco es complementarios. Colores complementarios son el blanco, el azul, el negro, rojo y verde, rojo y amarillo, verde y café, eso se puede, y ahí también podríamos tener como un toquecito rojo, por ejemplo, ¿sí? Esto se divide en grupos. De hecho, ahora ya que vimos cuál era el problema de los audios para subirlos a YouTube, vamos a subirlo hoy en el transcurso del día para que lo puedan volver a escuchar, porque hay un grupo de colores, como por ejemplo amarillo, beige y naranja, es un grupo. Sí, esto puede funcionar muy bien. Y pues el logo de Hexa, ¿qué es? ¿Es naranja con negro o cómo es? Hexa somos sí, naranja con negro, y blanco el logo de las letras blanco. Ah, pues está perfecto. Ese es un buen logo. Por eso estamos progresando. Bien. Oye, Kikis, yo tengo una pregunta. En algún momento de la vida yo me intenté hacer unas tarjetas de presentación de forma redonda. Y en forma vertical, bueno, ¿cómo será? No. Redondo. Ahí no hay forma. Sí, o sea, nada más redondo, digamos, y de atrás sería todo como todo el logo en grande y de frente toda la información. Entonces,
¿Es buena las tarjetas de presentación de otra forma que no sean cuadradas o redondas? Es un gran riesgo, es un gran riesgo esto, ¿sí? Porque mira, pasa una cosa, pregúntate tú mismo, ¿cómo reaccionas si llega una persona, tú estás buscando un servicio, digamos que tú quieres contratar un servicio de transporte para la estación de radio, y tú estás buscando quién te puede dar este servicio, quieres alguien con buena reputación, con seriedad. Y llega el vendedor y te da una tarjeta circular. ¿Qué sucedería en ti? ¿Crees que eso es una buena opción? Lo va a agarrar de portavasos, ¿no? Bueno, de esos de... para el vaso. De portavasos. Yo haría eso. Pues sí, casi, bueno, casi. Mira, esa es una opción. Y es una triste opción, ¿verdad? Porque, pues... su función es ser una tarjeta de presentación y posiblemente ni la tomas en cuenta. Aparte, la modalidad de hacerlas rectangulares es por la parte de poderla guardar en tu cartera, ¿no? En la cartera, claro. Quiero pensar que es... Claro, pero ese es un suaje y aparte es más caro. O sea, gastas más en hacer esa tarjeta de presentación y pensando que esto va a ser un super hit y lo que va a pasar, posiblemente ni la van a tomar en cuenta. Qué bueno que no les hice. Muy bien, muy bien. No, de verdad no las mandé a hacer. Mandé a hacer unas octagonales. Ay, no es cierto, no es cierto. Hice prismas. Hizo prismas. Un espejo bagua. No. La cosa es que eso no lo pensamos a veces, ¿no? Exacto. Y son cosas sencillas, pero en la tarjeta de presentación, entre más tradicional, mejor. Ahí está. Muy bien. Y bueno, para concluir el tema, yo creo que, bueno, todavía tienes muchas más cosas por decirnos. ¿Dónde te pueden encontrar para que sigan este tema de las tarjetas de presentación, Kikis? Muy bien, en Facebook, en Kikis de la Creme Inspiration, y en Instagram, igual Kikis de la Creme, y hicimos un arreglo ahí, dijimos panacea de hora en Instagram, pero es Feng Shui a la Creme para no confundirlos más, ¿ok? Feng Shui a la Creme y Kikis de la Creme en Instagram. Ok, perfecto. Ahí van a subir audios, van a subir el complemento de estos temas. Y bueno, ahí pueden también buscar a Kikis para todo lo que se les ofrezca y para que sean felices. Exactamente. Muchas gracias, Kikis. Te agradecemos el día de mañana por acá. Nos escuchamos, ¿te parece? Claro que sí, bendiciones. Igualmente. Querido Radio Escucha, son las 7:54 de la mañana. Vámonos a música. ¿Qué vamos a escuchar, Tania? Vamos a escuchar música nueva.